La verdad que nos pareció muy bien de parte de la iniciativa del parte del profe. Esto es lo que se requiere, ¿verdad? De que la juventud pues siga el legado que nosotras venimos, nosotras me refiero a Santa Rosa, ¿verdad? Venimos dejando, ya que Santa Rosa ha sido un departamento que a nivel nacional ha marcado mucho, ¿verdad? Entonces, espero que estas niñas que están ahora sepan también poner en alto Santa Rosa, ¿verdad? Porque no van solo como Taxisco, van representando a nuestro departamento. Y estos partidos de fogueo es muy importante porque es aquí donde se corrigen los errores para no cometerlos allá cuando ya estén jugando. ¿Qué le parece el calorcito? Ah, muy rico, rico, rico. Está muy bueno. ¿Qué le quiere decir al profe? La verdad que lo felicito, ya que ahora es muy, muy difícil que alguien tome el tiempo y la dedicación para entrenar un grupo de señoritas, máxime que son mujeres, ¿verdad? Con tanta cosa que hay ahora, pero él tomó ese reto y la verdad que no cualquiera lo hace. El deporte ahora en Santa Rosa se está cayendo, se está terminando, ¿verdad? Y por personas como el profesor es que todavía no ha desaparecido. Por ejemplo, y el apoyo me imagino que él tiene de parte de la municipalidad, ¿verdad? Porque en ejemplo en Barberena, yo les digo, el básquet se está acabando, ya no vienen. Las camadas atrás, ¿verdad? No vienen porque no hay apoyo. Y por lo que veo acá sí hay mucho. Y felicito al profe, ¿verdad? De verdad lo felicito y lo admiro porque no cualquiera se toma esa molestia. Y también si de parte de municipalidad tienen el apoyo, también felicito al alcalde, ¿verdad? Porque la verdad que los jóvenes ahora tienen tanto en qué entretenerse en malas cosas. Y pues el deporte, como dice un dicho muy viejo, un deportista más, un delincuente menos, ¿verdad? Entonces, creo que esto no solo les ayuda a ellos como salud, sino que mentalmente. Sí, pues hoy hemos tenido un partido aquí de preparación, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. La idea es seguir mejorando, elevando nuestro nivel, ya faltando pocos días para poder encarar nuestra Final Four. Pero contentos de que creo que ha sido un buen partido. Obviamente nos faltan muchas cosas por mejorar, pero eso se trata este fogueo, de darnos cuenta de los errores, porque queremos mejorar y queremos estar listos para la Final Four. Definitivamente, ese es el objetivo de los fogueos, conseguir equipos de mayor voltaje. Como ustedes se dieron cuenta, el equipo de hoy es un muy buen equipo, tanto colectivo como individualmente, de otro peso, de otro voltaje. Pero creo que le hemos sacado provecho. Nuestras chicas pues han plantado cara, han dado su mejor esfuerzo y nos han ayudado para darnos cuenta a tiempo de lo que nos falta, ¿verdad? Yo creo que tenemos claro en qué tenemos que mejorar y le pedimos a Dios sabiduría para que nos ayude a poder seguir mejorando y aprendiendo. Definitivamente nos hemos preparado con mucha ilusión, conscientes de que la responsabilidad es grande, conscientes de que llevamos el peso de todos los taxistecos y santarroseños, y comprometidos para sacar la casta y representarlos bien, ¿verdad? Que nuestro equipo funcione bien, que juegue, que se unifiquen las ideas tácticas que tenemos y en ataque y en defensa, y que con la bendición de Dios pues nos podamos aplicar. Sí, nos estamos preparando muy bien como equipo para llegar muy preparadas a este torneo, que no va a ser nada difícil, nada fácil, pero juntas lo vamos a poder lograr. Sí, en todos los entrenos que hemos tenido, la mayoría de mis compañeras nos hemos puesto las pilas, como decimos acá, a entrenar fuerte, a sacar lo mejor de nosotras. Que les agradecemos de corazón al alcalde municipal de acá de Taxisco, le agradecemos mucho por el apoyo que nos ha dado. Igual a ADR Corporación, que también nos ha apoyado mucho en todo esto del equipo de básquetbol de Taxisco.